Para participar en la final departamental de los Juegos Intercolegiados de la categoría B, llegaron al municipio de El Santuario más de 2.300 deportistas. En esta final, reservada para estudiantes entre los 15 y los 17 años de edad, se realizaron competencias en 10 disciplinas individuales y 7 colectivas. El último día de competencias en El Santuario fue uno de los más importantes. Se llevaron a cabo, al cierre del evento, las finales de los deportes de conjunto. Los ganadores obtuvieron los títulos departamentales y de paso la oportunidad de representar a Antioquia a nivel nacional. Las celebraciones de los títulos fueron altamente emotivas. A falta de 20 segundos para terminar, la final del fútbol de salón masculino la ganaba Ciudad Bolívar frente a Don Matías. Con el 3-2 parcial, los bolivarenses se llevaban el título para el suroeste. Sin embargo, observen lo que sucedió a continuación. El juego terminó empatado a 3 en el tiempo reglamentario. Luego vinieron los cobros desde el punto penalti. Los jugadores de Don Matías marcaron en 2 oportunidades. Los de Ciudad Bolívar erraron todos los cobros. Un partido muy apretado. No perdimos la fe. Queríamos ganar. Fue un partido donde creo que que cada equipo dio lo suyo y gracias a Dios nosotros ganamos y tuvimos las fuerzas para... Y Dios está con nosotros, Dios no nos abandona. En el fútbol de salón femenino, las campeonas departamentales fueron las representantes de Medellín. Además de las 2 de fútbol de salón, el último día de competencias en El Santuario se realizaron 7 finales más. 2 de baloncesto, 2 de fútbol, 1 de softball y 2 de voleibol. En baloncesto femenino, las nuevas campeonas departamentales representaron al municipio de Río Negro. En masculino, los campeones son los jugadores de la Ceja del Tambo. El torneo estuvo muy bueno, nos tocó en un grupo muy, muy fuerte, pues zona metropolitana. Pues también fue muy agotador por lo que no nos estamos quedando acá, entonces el viaje también, pero en sí el torneo es súper bueno. Las 2 finales del voleibol, además de emotivas, evidenciaron un alto nivel técnico. Los jugadores de Medellín llegaron a la disputa de los 2 títulos. En masculino y derrotando 2-1 a los deportistas de Río Negro, los capitalinos obtuvieron la medalla de oro con el Colegio Salazar y Herrera. En femenino, la representación de Antioquia nuevamente estará a cargo de las deportistas del municipio de El Santuario, que superaron 2-1 a las voleibolistas de Medellín. Hay que agradecer a los directivos del Colegio Salazar y Herrera, porque hicieron una gran labor en apoyarnos al estar acá. Segundo que todo, pienso que la semana se desarrolló muy bien. Mucha calidad de juego por parte de nosotros, del Colegio Salazar Herrera, por parte de Medellín. Se plantearon muy bien el juego y por eso tenemos la victoria hoy. Un excelente partido, mucha preparación, mucho compromiso y creo que ese era el resultado de todo lo que veníamos haciendo. En el softball femenino, el título fue para el municipio de El Peñol. El fútbol femenino fue ganado por apartado, mientras que en masculino la medalla de oro la obtuvieron los jugadores de Río Negro. En porrismo, el título general fue para Medellín, lo mismo que en las 2 ramas del balonmano.